En el marco de la edición especial de Gramo Tecnología para el Desarrollo, el fundador y CEO de Cleros de Argentina, Federico Ast, quien fue uno de los conferencistas, destacó la importancia de este encuentro para mostrar el impacto que genera la tecnología en el desarrollo del país y conocer cómo la misma logra transformar sectores y comunidades, teniendo en cuenta la innovación que hoy ocurre a escala global. Yo creo que eventos como Gramo tienen la función muy importante de darle a la gente un panorama general del cambio tecnológico, de lo que está pasando, una visión de las diferentes tecnologías que están impactando. Y en función de eso, cada persona del auditorio va a elegir algún tipo particular de tecnología que le interese. Algunos será algoritmos, otros será biotecnología, robótica, realidad virtual o lo que sea. Lo que importa es que estos eventos dan como un menú, menú amplio en el cual cada persona puede después servirse lo que más le guste. Y bueno, el mundo está cambiando y es importante que la gente se empiece a sentir cómoda con estas nuevas tecnologías y que no se asuste, ¿no? Porque también hay que entender que esto es para ayudar al mundo en el fondo, y aunque la percepción a veces es que es una amenaza también. La revolución digital, todo se convierte en un bit. Imagínense, por ejemplo, en la época que teníamos las fotos con Kodak, gente que ya ni se acuerda porque ya pasó hace mucho tiempo, que había rollos de fotos y la gente tenía que usar un proceso analógico y químico para tener una foto y compartirla con una tía de otro país. Era muy difícil porque había que mandarle la foto, había que hacer una copia. O sea, eso se transformó en un bit, y todo lo que se transforma en un bit se convierte en algo que es muy fácil de compartir y que el costo baja mucho, ¿no? El caso de la fotografía, hoy en día con Instagram compartimos fotos en tiempo real todo el tiempo a un costo casi nulo. Así que la digitalización de las cosas, ya sea fotos o música, acuérdense cuando había que usar discos o cassettes para escuchar música, lleva a bajar los costos y a que más gente pueda acceder. Así que la economía digital es una economía de acceso y de posibilidad de que todo el mundo pueda tener acceso a muchas más cosas que antes eran, prioridad o propiedad de la gente de más recursos. Vincular la tecnología a las finanzas, el consumo, la educación, la salud, el rol de los distintos sectores y otros aspectos fundamentales que constituyen el ecosistema digital en un país fueron los temas abordados en esta edición.